La tienda número 5 de Santa Fe en esta frontera ya entró en funcionamiento. La inauguración estuvo bendecida por un sacerdote, quien recorrió el supermercado con una oración. De visita estuvieron importantes ejecutivos de esta cadena, que reconocen haberse situado en un buen lugar a nivel estado. Muy contentos de abrir nuestra quinta tienda aquí en la ciudad de Nogales. Es la tienda número 88 de la cadena y la farmacia número 183. Y muy contentos de acercarnos aquí a nuestros clientes del fraccionamiento San Carlos. Estamos muy agradecidos con toda la comunidad nogalense. Poco a poco hemos venido penetrando y pues ellos han visto también que hemos hecho bastante esfuerzo, sobre todo en la parte de precio, para ser competitivos y ser una muy buena opción para ellos. Definitivamente el precio es una fortaleza que vemos que hay que seguir compitiendo aquí en el mercado, ¿no? Definitivamente el precio es una fortaleza que vemos que hay que seguir compitiendo aquí en el mercado, ¿no? Pero no solamente es de suma importancia la presencia de lugares en donde se compra barato y de buena calidad, sino que además al mismo tiempo Santa Fe abre nuevas plazas laborales para hombres y mujeres. En esta ocasión se contrató a más de un centenar de personas. Esta tienda genera 100 empleos directos, que es gente contratada aquí en Nogales, obviamente, y la farmacia también 183, que ahí laboran 8 personas adicionales a los 100. Y sí, o sea, movemos aquí la economía, también compramos mucha mercancía de proveedores locales, también para pues ofrecérsela aquí a la comunidad, ¿no? Pues invitarlos a que vengan a conocer esta tienda, tenemos muy buenas ofertas, muy buenos artículos y pues agradecerles su preferencia en estos 2 años y medio. Con imágenes de Francisco Villa Botello, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.